profesores, asistentes de la educación y personal de la Administración Central de la Fundación del Magisterio de la Araucanía se hicieron presentes en las distintas actividades realizadas en torno a la visita del Papa Francisco a la región de la Araucanía. Al programa que inició a las 2 de la madrugada y contó con una Santa Misa dirigida por el Santo Padre, asistió una delegación compuesta por el personal de la Administración Central y profesores de distintos establecimientos, encabezados por la Presidenta del Directorio de la Institución, Guillermina Torres Riquelme. En relación a la visita del Santo Padre a la Araucanía, creo que hubo cosas bastante bonitas. Sin lugar a dudas, eché de menos algunos gestos. Pero, por ejemplo, la participación de nuestros hermanos del pueblo mapuche la encontré muy pertinente al inicio de la Santa Misa. Me gustó también que la plática fue bastante coherente, ya en donde nos llamó principalmente a el respetar las culturas, ¿no es cierto?, y que una cultura no tiene que sobreponerse a otra. Nos llamó también al diálogo, a la conversación, nos llamó a ser artesanos de estas culturas, en donde cada uno puede aportar mucho, y ahí realmente sí se ve la interculturalidad. Y eso va muy afine a lo que hace la Fundación Magisterio de la Araucanía. Nosotros participamos en la visita del Papa con mucha alegría, con entusiasmo, ¿cierto?, de escuchar la palabra de nuestro pastor. Y de aquí de la Fundación fuimos varios, incluido la presidenta y otros colegas más. Y fue una experiencia maravillosa porque encontrarnos como hermanos, reunirnos en torno al altar. De esta manera, la Fundación del Magisterio de la Araucanía se hizo presente en la visita papal, acompañando al Santo Padre en su recorrido por Temuco, empapándose de sus enseñanzas y avivando la fe dentro de la institución, cuyo lema es educar y evangelizar para que en Cristo tengan vida.